Carlos Rivera siempre está en el ojo del huracán, pues si no se habla de su música se rumoran sus posibles preferencias gay o su noviazgo con Cynthia Rodríguez, pero ahora lo que dicen es que hay una mujer que asegura que Carlos Rivera fue papá cuando era jovencito. Hay una vidente en León, Guanajuato, que me contó, ella vio clarito, que Carlito Rivera, hace unos años, cuando era más joven, tuvo un hijo y que ese hijo murió, dijo Juan José Origel en su programa, Con Permiso. Asimismo aseguró que la vidente le dijo que el pequeño está en el cielo y que está en manos de una persona mayor que es familiar del cantante. La vidente vio que el niño falleció, pero está en el cielo y que no sé si es la abuelita, una tía grande, o una persona mayor, muy allegada a Carlos, recibió al niño, me dijo que le diga a Carlos que el niño está bien, que está en manos de esa persona en el cielo, no alcanzó a ver a la mamá, hay que preguntar, concluyó Pepillo Origel, Con Permiso, polémica.